adoquines, adoquines. Queridísimos super YouTube subscriptors of my canal of the moto. Ah, no sabía ni hablar, más menos. Estamos llegando al destino, pero aproveché los adoquines. No tenía pensado filmar, pero me agarra una emoción muy grande cuando veo adoquines. Así que tuve que empezar a monologar. ¿Cómo están, hermosuras? Tengo dos videos en cola para subir en el canal. Obviamente que cuando vean este ya van a haber visto los dos anteriores de los cuales les estoy hablando. Estoy un poco verborrágica porque estoy medio con un torpedo en el... Siempre pasa lo mismo los viernes. Todo el mundo los viernes se acuerda que tiene que mandar algo hace media hora. Fue una mañana tranquila porque me dediqué a editar un montón. Pero a las 12 del mediodía salí con la moto y desde ese entonces no paré ni un segundo. Estoy on fire. Así que hoy es el día que recupera toda la semana de no viajes. Allá, en esa persiana toda grafiteada y sensual y hermosa y bella que ven, es donde tengo que levantar un viaje para llevarlo a Oca y enviarlo por correo a la Loma del Santuje. Vengo haciendo viajes desde la mañana, pero hoy no planeaba filmar, así que los adoquines me inspiraron, como les dije hoy. Un abrazo grande a los adoquines. Después de esto tenemos que ir a Lomas de Zamora y tenemos que ir a Lavallol. Se me acaban de caer las llaves a la mierda. Tenemos que ir a levantar el paquete de Lavallol a Flores. Tenemos que ir hasta Lomas de Zamora a levantar otro paquete que va para Tigre. Estoy peleándome desde temprano con Roma, que me parece que no se sabe expresar y que no conoce el idioma español y todavía no me sabe definir si va a estar o no va a estar en la casa a la tarde, como para que le caiga con Margo y hagamos un pijama party de perros. Más tarde, si me ven en lo de Roma, es porque logramos coordinar. Si no me ven en lo de Roma, es porque no logramos coordinar. No lo sé. Los amo a todes y a todas y a todos. Tengo un hambre, son las 3 de la tarde. Desayuné a las 8 y media de la mañana, porque sí, Motodiva se levanta a las 8 y media de la mañana a veces. Por amor al arte, porque no tengo nada que hacer, pero es como los viejos, ¿viste? Hay que levantarse temprano. ¿Por qué? No hay por qué. Bueno. Hora pico, hora pico, y un desvío. Hora pico. No sé si seguimos en Banfield o si estamos en Loma de Zamora. Cabe destacar que en el conurbano bonaerense es impresionante cómo cambia el paisaje de una cuadra a la otra. Las últimas tres cuadras que hice antes de doblar en la avenida esta Lucena eran un espanto. Dije, mierda, me estoy a punto de meter en la villa. Doblo en Lucena, plácate. De repente, Barrio Fino de nuevo. En 400 metros mi lugar de destino estará a la izquierda. La verdad es que no sé ni a dónde carajo estoy yendo. Me mandó Claudia un viaje para acá. Ni siquiera sé qué estoy yendo a buscar. Ni siquiera me pasó la cotización del viaje. Señor, déjame pasar. Ahí está. Mi lugar de destino está en algún lugar. Ahora veremos dónde. Man, estoy a 55 kilómetros de donde tengo que entregar el sobre. Me quiero matar. ¿Cómo me rompe los huevos que en provincia todas las calles son doble mano? Entonces, de repente llegas a una esquina y tenés autos que vienen para acá, autos que van para allá, autos que doblan para acá, autos que doblan para allá. Pero, che, será de Dios, tanta mala organización tienen que tener en el conurbano. Me saqué. Como
ya les dije antes, no voy a poner música de fondo, no tengo ganas de estar buscando música sin copyright y tampoco estoy poniendo cortinas sin habla porque la verdad es que me embola un montón poner pedazos de video en el cual no estoy hablando y ponerle música de fondo. A mí me embola. Entonces, como a mí me embola, para mí, a ustedes también les embola. Así que disfrútenme haciendo esto. No me da más el tráfico. Pero no me da más, el tráfico. De ninguna manera me da más el tráfico. Así que vamos a parar un ratito. Vamos a comprar un café. Está lleno de gente, así que probablemente no vamos a comprar nada. Pero vamos a estirarnos. Vamos a bajarnos. Y después vamos a seguir manejando porque está imposible. Acá igual están avanzando un poco más. Pero viene complicada la situación. Llega un momento de la tarde en el que no puedo estar sentada. Me tengo que parar en los semáforos. Porque no puedo estar sentada. El pro que tiene esta moto es que al tener los pedales tan adelante, las piernas van muy relajadas y puedes hacer muchísima más cantidad de kilómetros sin cansarte las rodillas, por ejemplo. Pero la contra que tiene es que al tener los pedalines tan adelante, es imposible ir manejando parado, como yo hacía, por ejemplo, con la Patagonia. Yo antes, cuando me cansaba, me paraba en la moto y manejaba parada. Ahora no, no, es imposible porque te chocas contra el manubrio. No, no hay manera. Así que prefiero el pro de la comodidad, mil veces de acuerdo, pero pasan estas pequeñas cosillas. Uy, estoy re mal puesta. En realidad están todos re mal puestos, así que tranca palanca. ¿Cómo te llamas? Lucio. Bueno, ahora vas a salir en el canal de la Motodiva. Buenísimo. Tenemos un nuevo suscriptor. Me preguntó en el semáforo si tenía canal, o sea que no me conocía. Le pasé la calco así, a los repedos, y me dijo que me va a seguir. Así que tenemos un nuevo suscriptor en el canal. Chao Lucio, buenas rutas y buenos vientos. No sé a dónde vas ni dónde sos, pero escribímelo en los comentarios. Margo. Mamá, no te vayas, por favor. Mamá, no te bajes, hija. Ahora viene mamá de frente. No, no, yo quiero ir con mamá. Se viene portando bien la Margarita igual. ¿O no? Viene sí. Bastante bien. Cuando se sentó como una persona y de repente se sentó como una persona con las patitas en mis hombros. Hermosa, te amo. Ahí viene mami. Y si mi único aporte es sostener a la perra, me voy a poner a filmar. Todas las bolsas que tenemos que llevar, chicos, miren, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién se le ocurrió traer a Margo sabiendo que era un montón? A Francisca. Acá. Escúchame, las bolsas de ropa, las que son blanditas, las podemos poner en el portaobjetos, arriba del baúl. Claro. No hay otra, esta. Sí. Sí. Bueno, ya entregamos, estamos acá en Ramos. ¿Sobre qué calle estamos? Que no me acuerdo. ¿Bransen? No, claro, de Bransen doblamos. Estamos sobre Mosconi, nos está por atropellar un auto. Bueno. La perra está re mal sentada. Ahora estamos yendo
cacería que se llama Valquiria, que la Lau quiere ir, creo que desde antes de la pandemia, y con toda esta situación nefasta nunca pudimos ir. Es muy triste tener que ir a una cervecería a las 12 del mediodía, pero bueno, así están las cosas. No filmé nada de nada porque me colgué, la perra se mueve mucho y no quiero estar sacando la mano del manubrio, medio jugado con la perra moviéndose de un lado al otro, así que no filmé nada del trayecto hasta acá. ¿Por qué ese auto está ahí estacionado en contramano? Pero, ¿qué flashás, amigo? Ahí, pintó, ahí. Bien, excelente. La icónica Avenida de Mayo de Ramos Mejía. Mi santa madre vivió mucho tiempo en Ramos Mejía, así que algo de Ramos conozco. Me está acá por Cucaracha, me está diciendo la Francisca Santa. No voy a hablar acerca de mi pasado en España. Es santa. Y punto. ¿Dónde es, Francisca? Sos el peor copiloto del mundo. Vamos a cantar, Francis. Nadie pasará esta esquina. Aquí mandan las piscinas. Porque somos gasolina. Gasolina de verdad. Todos saben que mandan estas cubas. Porque nosotros somos gente cool. Vale, Dachi, vos te la sabés. No. Gente que siente con sangre caliente, que quiere hacerse oír. Acompáñenme a ver esta triste historia. No, 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 no. No está cerrado en realidad. Pero solamente están trabajando con Shake Away. Son re hortivas. Se reactivaron. Ahora, ¿sabes qué, Valquiria? Nos vamos a la farola de enfrente. Sí, con carpa está jugando en el medio de la avenida, onda, no sé si rinde mucho. Pintó Guaymalana gigante de la nada. Sería, dale. Salió en la tele que alguien ahí un día me que había estado cerrado la pobre heladería Dube, vendía falopa. Te decían que era crema americana y cuando llegaba el pedido eran 20 gramos de falopa. La fafita. No puedo porque estoy indignada. Mira, mesa y arreglate como pueda. Y si tenés que pasar, no sé, hermano. Saltá por el techo. Paramos en un localcito tipo de flores a comprar sahumerios. Le pregunto a la mina cuánto estaban los sahumerios. Me dice que 20 sahumerios por 100 pesos. Buenísimo, excelente. Agarro y le pregunto de qué vendía cada sahumerio. Me dice, estos son todos surtidos. Y me dio en la mano uno que solamente tenía dos variedades, que eran de mirra y rosa. Me dice, olelos. Y yo le digo, con el barbijo mucho no puedo oler. Y bajaste el barbijo y olelos. Pero señora, si todo el mundo hace lo mismo, seguimos propagando el COVID. Y me miró y me dijo, si tenés miedo no deberías salir a la calle, me dijo. Y yo me la quedé mirando y me cagué de risa. Y dije, bueno, está bien, si vos pensás así. Qué desagradable. Y la Francisca está indignada. A ver tu cara de indignación. Tu cara de indignación. Pero se indignó, Francisca. La Lau se enganchó con el puestito. ¿Qué puestito? Alto local. Pues con el alto local. ¡Wow! Tiene coso Batman. Tiene cubreboca de Batman. ¡Uy! Vení para acá. Mira. Ya lo vi. Están todas las varitas del Harry. Estamos todos mirando lo mismo. La tuve está haciendo. Mira, y ahora lo va a chocar al auto de atrás, seguro. No, firmada la Fiorina. No, se quedó en el molde porque lo estoy filmando. Mirá lo que hizo, desde allá vino, ¿eh? Desde allá en contramano por arriba del paso de cebra. Y ahora la quedó ahí. Ahí está, mirá. FJD 332. ¡Vamos! ¡Grande, Buenos Aires! Miren la chetosidad de este edificio.
Arau con la Margarita. Fuimos a buscar el agua para la Margarita. Como siempre, la Laura, cada vez que ve que prendo la cámara, me pone cara de tus amigos. ¿Tenés podrida con la camarita, Victoria? ¿Hace cuánto? Hace horas que no la prendo, no mientas. No engañes. Hola, Margo. Hola, Mumunu. Margo. Está corriendo a las palomas y comiendo pedazos de tronco. Como si no le diéramos de comer.